Sí, mira que estoy aquí al final del Carrefour. En España hay 120.000 personas que sufren algún tipo de parálisis cerebral. Tienen una tasa de actividad o de empleo del 35%. La pandemia ha multiplicado su discriminación laboral y piden más oportunidades porque aseguran nos pueden sorprender. Esa es Begoña. Y esconde su sonrisa detrás de esta mascarilla. Tiene parálisis cerebral y va semanalmente al servicio de orientación laboral. No son más. No baja los brazos, se ha formado como técnico superior de jardín de infancia, pero no consigue trabajo. Pero a veces tenemos capacidad para muchas cosas. Y no solo eso, sino que además hay empresas que dan respuestas que son un puñal para ellos. Me dice, tú no sirves para trabajar, si yo tengo mi titulación y todo. ¿Cómo puedo decirme eso? La pandemia ha llegado para complicar más esta inclusión. Se nos hace todavía más difícil. Sin haber una pandemia, es difícil de encontrar. En España hay 120.000 personas con parálisis cerebral. El 90% de los casos se producen antes o durante el nacimiento. La mayor dificultad a la hora de contactar con empresarios es el gran desconocimiento. La parálisis cerebral en principio es una palabra que impone. El primer paso es la oportunidad y ya luego las empresas se dan cuenta y dicen: jo, pues mira, tenía un montón de miedos, si se hacía daño, por si no podía venir a trabajar. Y al final nos hemos dado cuenta de que ha contribuido a una mejora del clima laboral. Pedro lleva 6 años trabajando como técnico de integración social. Buscar trabajo a mí me costó. Tiene 31 años y tiene parálisis cerebral desde su nacimiento. Por lo menos darle una oportunidad. Hacer un contrato de obra y servicio por X tiempo. Te pueden dar sorpresas. Más oportunidades. Ya es hora de que nos escuchen. Porque la inclusión no es un premio, sino que es de derecho que no se cansarán de perseguir. Juan Matute.